¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a nuestra tribuna abierta. Hace apenas un mes nos sentábamos alrededor de esta mesa para hablar del patrimonio expoliado, de esos bienes de parroquias aragonesas que por uno u otro motivo están en Cataluña. En este momento proponemos otra cosa, ver en qué estado se encuentra el patrimonio que todavía está en Aragón. Hablar también de esos grandes proyectos que por unas razones o por otras están abandonados o vamos a decir olvidados por ser más suaves, que habla de todo. Para ello ya tenemos alrededor de esta mesa cuatro expertos que nos darán todas las visiones sobre este asunto. Saludamos en primer lugar a Manuel Martín Bueno, catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También nos acompaña de la Universidad de Zaragoza el catedrático emérito de Historia del Arte, Gonzalo Borrás. Gracias por venir. Gracias, buenas noches. La tercera persona que nos acompaña de la Universidad de Zaragoza es Pilar Biel, que es profesora de Historia del Arte. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Y Joaquín Soro, arquitecto, que también ha tenido la deferencia de estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Le recordamos antes de empezar el debate que también queremos contar con sus opiniones. Queremos que nos escriban por mail a tribuna@ztv.es y también por Twitter con el hashtag ZTVCultura. Vamos a empezar a hacer una radiografía de la situación del patrimonio cultural y vamos a empezar recabando la información que nuestro compañero de Heraldo, Mariano García, publicó este domingo, en el que alertaba de que Aragón es la segunda comunidad autónoma de España con mayor número de edificios en la lista roja de la protección del patrimonio. Concretamente, 59 edificios inscritos, con lo cual estamos solamente por detrás de Castilla y León, que tiene 149. Primera valoración, ¿está suficientemente protegido nuestro patrimonio? Manuel Martín Bueno. Desde el punto de vista jurídico y en teoría sí, pero desde el punto de vista práctico evidentemente no. Y está en mucha peor situación de lo que se piensa. Iremos andando en esto, muy, muy escueto, perfecto, Gonzalo, una primera valoración. Sí, bueno, enlazando con el punto de vista jurídico, evidentemente no solo está bien protegido, sino que en algunos casos yo me atrevería a decir que incluso está sobre catalogado. Porque hay que tener en cuenta que la única forma de salvar muchos monumentos históricamente y desde hace ya más de 50 años era simplemente solicitar que se declararan monumento histórico artístico, monumento nacional, bien de interés cultural, y por ese procedimiento pues se terminaron declarando
que se les concedía. ¿Para qué se hacían las declaraciones? Para que el Estado primero y ahora las comunidades autónomas cargaran con la conservación y restauración de los mismos. Entonces, esto ha llevado a que tenemos en Aragón no solo un rico patrimonio artístico, sino una gran sobrecarga desde mi punto de vista de las administraciones públicas en la conservación del patrimonio. Que no digo que esto sea ni bueno ni malo, es decir, explico la realidad. Lo digo porque, como vamos a estar constantemente atacando a las administraciones públicas, pues sí, para que se sepa, por lo menos sí, de entrada, cuál es la situación. Muy bien. Pilar, una primera valoración. Sí, yo opino de manera bastante similar al profesor Borrás. Yo creo que una cosa es conservar el patrimonio y otra cosa es protegerlo. Realmente hay que proteger con figuras jurídicas aquellos bienes que merezcan la pena ser protegidos. Porque no todo el patrimonio tiene que ser declarado bien de interés cultural, ni muchísimo menos, sino todo, solamente aquello que sea excepcional. Pero eso no implica que solamente conservemos los bienes declarados, sino que hay que tener una política de conservación de los bienes y, por otro lado, como consecuencia de esa conservación y de los valores que tengan esos bienes, pues entonces tener una política de declaración, ¿no? Yo creo que también son dos cosas diferentes y que no solamente tenemos que conservar lo que esté declarado, ni muchísimo menos. Joaquín, una primera valoración. Sí, estoy de acuerdo con todos mis compañeros y quizás querría resaltar que desde luego es importante la catalogación, pero que es una actuación negativa, es evitar que se destruya, que muchas veces el profesor Borras lo ha dicho, supone cargar con la administración con un peso que en parte tendría que estar más repartido. Yo veo un problema muy importante que lo estoy sufriendo además en alguna obra, y es que había que partir de la enseñanza, de concienciar a los niños desde niños, concienciarles que el patrimonio es una cosa suya, concienciarles del valor que tiene, del interés histórico,
en su sala de estar y que tengan en cuenta eso. Yo estoy sufriendo botellones en alguna de mis obras que trabajamos durante el día, llega el sábado y resulta que nos han destruido parte de lo que hemos hecho. ¿Estamos hablando de obras de Zaragoza? Sí, de la provincia de Zaragoza. Y eso no es de recibo. Pero al final el problema está claro que es un problema de enseñanza y de concienciación. Vamos a ir punto por punto desglosando todo esto. Vamos a empezar por nuestra historia más antigua, concretamente cuando tenía la ocasión de entrevistar aquí en Aragoneses a profesor Manuel Martín Bueno. Me comentaba que llevábamos 2 años, si no recuerdo mal, de que no había ni un solo euro para las campañas arqueológicas. ¿En qué estado están esos yacimientos? ¿Hemos podido hacernos eco de casos también de expolios, por ejemplo, de los cascos celtíberos? ¿En qué estado está esta situación de los yacimientos arqueológicos y qué puede pasar si no se protegen adecuadamente o si no se investiga, si no se trabaja en ellos? La situación de la arqueología es especialmente peligrosa porque estamos hablando por regla general de un patrimonio que se mantiene a la intemperie, de un patrimonio que requiere, como todo el patrimonio, pero este especialmente, de atenciones anuales que muchas veces son simplemente eliminar la vegetación que surge en primavera, vallas que se caen, carteles que quedan despintados y sobre todo la consolidación. No hemos tenido nunca, desde que el mundo es mundo con una administración competente, lo cual no siempre el adjetivo corresponde con la realidad, una política cultural y patrimonial adecuada. Ha habido intentos, pero lo que no ha habido es una programación en la que se establezca una lista que determine prioridades. Y eso habrá que hacerlo algún día y habrá que, por parte de las instituciones, que negarles a determinadas localidades o comunidades que se antepongan a otras por el mero hecho de que tengan un diputado provincial o un peso determinado en las Cortes aragonesas. Los monumentos se caen por la fuerza de la gravedad y por la edad. No se caen por razones políticas, ya que anteponemos las razones políticas y administrativas a otras cuestiones. Este año, por ejemplo, hoy en arqueología vamos a tener
este año próximo un acontecimiento importante como es el bimilenario de la muerte de Octavio César Augusto. A mí me produce sonrojo solamente pensar que se vaya a facilitar y a favorecer el turismo en localidades como Huesca, pero sobre todo como Tarazona, Calatayud, la propia Caixa Augusta está más presentable en ese aspecto, pero las ciudades de Fundación Augusta, los municipios augusteos, la gente que vaya a Bilbili saldrá despavorida y dirá que somos absolutamente impresentables. Yo querría que se retirase ese yacimiento de las visitas en el año del bimilenario si no se actúa previamente, porque si no será contraproducente. Y efectivamente llevamos muchos años intentando concienciar a los jóvenes con campañas en colegios, abaratar la restauración, ahorrar en restauración se consigue en la escuela. No se consigue recortando presupuestos. Hace muchos años hubo un famoso artículo, un discurso de François Mitterrand que decía que porque había que evitar que se cayese en todas las catedrales, alguna de las catedrales góticas, y no se conservaba ningún barrio industrial de obreros del siglo XIX. Estamos categorizando bastante mal el patrimonio. Pero volviendo al patrimonio arqueológico, que es especialmente sensible, y a lo mejor sería preferible dejar de investigar en el campo 5 años y destinar todo ese dinero a la conservación y a la protección, pero tampoco podemos detener y frenar el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la formación de los titulados. Hay que compaginar, pero hay que establecer criterios selectivos, rigurosos, y que se mantengan legislatura tras legislatura, porque si no, esto es un continuo despropósito. Y a mí no me sirve llegar a mendigar en un momento determinado al político de turno, porque esto parece un periodo de evangelización cada año, los primeros meses después de cada legislatura, para que te resuelvan un problema que sabes que después se van a olvidar de él. En Bilbilis desaparecieron 2 millones de euros al final de la legislatura anterior de un proyecto de consolidación general, con proyecto aprobado, etcétera, etcétera, que
que se hizo hace ya 6 años, con el pretexto de que ese proyecto existía y se va a invertir mucho dinero, se dejó de invertir los 5 euros anuales para mantener, para desbrozar, para limpiar. Al final se perdió 1 millón de euros que no sabemos a dónde fue, y que el 1% cultural, Ministerio de Fomento, Ministerio de Cultura, libraron a la comunidad autónoma de Aragón, y eso desapareció en el último mes de legislatura y nunca se ha sabido dónde ha ido a parar. Pero además esa es una deuda que la comunidad autónoma tiene contraída con el gobierno central, porque mientras no justifique ese millón más el otro millón que tenía que poner la comunidad autónoma, el Estado no seguirá atendiendo esas actuaciones. Entonces, no solamente estamos hablando de lo que no se hace, sino de lo que se hace mal y en contra de los propios intereses de la comunidad. Y el patrimonio es riqueza, riqueza cultural, es riqueza turística, y por lo tanto económica, y desde luego son señas de identidad. Se nos llenan muchas veces la boca decís que estamos buscando las señas de identidad. Bueno, a veces buscar las señas de identidad es una forma extraña de andarse por las ramas mientras no se atienden a las cosas como deben de atenderse. Son problemas al final de sentido común, pero el sentido común es algo que cada vez se vende en tarritos más pequeños que los perfumes más caros. Profesor Borràs, no sé si está de acuerdo en que hay que establecer una lista de prioridades. Mar, yo quiero insistir al hilo de lo que dice el profesor Martín Bueno y en relación con el patrimonio aragonés, que la legislación, porque antes hemos hablado de sobrecatalogación, pero es que la legislación, sobre todo la legislación aragonesa, además de la Ley del Patrimonio Histórico Español del 85, tenemos la Ley Aragonesa del 99. La Ley Aragonesa del Patrimonio Cultural tiene previsto la creación de un órgano sobre el que yo he insistido cientos de veces en todos los medios, el Instituto del Patrimonio Cultural de Aragón, cuya función sería precisamente, en primer lugar, la de coordinar todas las administraciones que
la única administración responsable no es solo el gobierno autonómico. Ahora los gobiernos municipales tienen muchísimas competencias y responsabilidades. Concurren con programas y proyectos de las diputaciones provinciales. Últimamente se están sumando las comarcas. Entonces, hay una descoordinación entre todos estos organismos porque, como muy bien apuntaba Manuel Antonio Martín Bueno, en cada lugar se va a intentar sacar adelante, priorizar y conseguir recursos para su pueblo, para su comarca, para su provincia, para su monumento. Tenemos una gran cantidad de patrimonio que es propiedad de la Iglesia Católica de Aragón, con la que convendría también revisar las relaciones en la política de conservación del patrimonio y sobre todo como no se ha creado nunca, porque ninguno de los gobiernos autonómicos lo ha querido crear, ese Instituto del Patrimonio, no hay planes. Apuntaba el profesor Martín Bueno, a ver cuándo hay un plan quinquenal como mínimo supra, que pase por encima de los diferentes periodos de las administraciones. Y en ese plan es en el que se establezcan objetivos, se establezcan prioridades, etcétera, para que la administración que tiene que atender al día a día no tenga que preocuparse de programar, de priorizar, etcétera, porque bastante tiene con resolver a diario toda la ingente responsabilidad de la gestión del patrimonio. De modo que ahí tenemos una legislación estupenda, la Ley del Patrimonio Cultural de Aragón, incumplida. Es decir, que ahora ya no se trata de patrimonio desatendido, sino de legislación incumplida e incumplida consecutivamente por parte de todos los gobiernos. Claro, sin esas herramientas que son fundamentales, por no crearse, no se ha creado, y yo creo que mejor, porque ¿para qué? Para evitarnos a los que pudieran.
pudiéramos haber ido a parar allí, evitarnos responsabilidades. No se ha creado ni se ha constituido el Consejo del Patrimonio Cultural de Aragón. De manera que yo siempre he dicho, el pobre director general de patrimonio, al que le toca en turno la responsabilidad, pues naturalmente, bueno, pues tiene una responsabilidad que no es aceptable que recaiga sobre una sola persona. Y que muchas veces, si no hay en las comisiones provinciales de patrimonio acuerdo sobre las actuaciones, tiene que ser él el que toma actuación, la actuación. Lo mismo ocurre en los ayuntamientos. Es decir, falta pues ese organismo, falta el consejo, falta el instituto, faltan los planes y con toda esa deficiencia de gestión, es evidente que nos sobra autonomía. Y perdón que esto lo diga una persona como yo, pero claro, la estamos utilizando muy mal, la autonomía, muy mal. Lo mismo que estamos gestionando muy mal el patrimonio y se nos llena la boca de reclamaciones del patrimonio que está disperso por ahí, y cuando toda la sociedad española y universal nos tendría que reclamar a nosotros por la gestión del patrimonio cuya conservación es responsabilidad nuestra en estos momentos. Pilar, ¿cuáles crees que deberían ser esas prioridades para la conservación del patrimonio? Bueno, yo es que creo que para establecer prioridades habría también que hacer un diagnóstico, ¿no?, de la situación en la que nos encontramos, de lo que se ha hecho, de las carencias que hay, y a partir de ese diagnóstico de saber dónde estamos, bueno, pues entonces ya sí que empezar a priorizar y empezar a establecer líneas de actuación. Luego, por otro lado, yo también creo que tenemos que tener un concepto de patrimonio más abierto. Hoy en día la definición de patrimonio ya no solamente es el histórico artístico, sino que también tenemos que ir hacia un concepto más global de patrimonio, donde hay otros patrimonios, es decir, no solamente podemos centrarnos en las catedrales, no solamente nos podemos centrar en los palacios de determinadas épocas, sino que tenemos que tener en cuenta que estamos ya en el siglo XXI y, como ya antes estábamos comentando, hay siglos, el XIX y el XX, que ya se han acabado, ¿no?, que han sido siglos concluidos, que nos están legando también ese patrimonio.
y que además el patrimonio de estos siglos se está destruyendo a una velocidad muchísimo más rápida de la que a lo mejor hemos destruido el patrimonio de periodos anteriores, ¿no? Pero luego además es que también tendríamos que tener en cuenta pues otras definiciones de patrimonio, sobre todo ahora que vamos hacia un país, hacia el concepto de paisaje, ¿no? Como esa definición más global de entender lo patrimonial. Entonces yo creo que en esas prioridades tendríamos que también ser conscientes de hacia dónde van los estudios, hacia dónde va la definición de patrimonio e integrarlas en estas líneas, en estas prioridades o en estas líneas de trabajo que son necesarias indudablemente de planificar. Joaquín, ¿cuáles serían las prioridades desde su punto de vista? Yo creo que la fundamental es la coordinación entre las administraciones. En este momento es terrible la situación. Os voy a explicar una anécdota que me sucedió hace unos años. Un ayuntamiento de una población que no voy a nombrar me llama y me encarga una memoria valorada, que es un documento previo en el cual se explica la situación del monumento, los problemas que tiene de estáticos o de humedades y la valoración para esa recuperación. Pues bien, ese ayuntamiento cogió mi memoria valorada, la presentó a la Diputación Provincial y la presentó a la Diputación General. Y qué casualidad que le concedieron dinero las dos administraciones, porque entre ellas no había relación. Entonces me encargan a mí la parte correspondiente a la Diputación Provincial y me entero que hay otro compañero trabajando el mismo proyecto para otra administración. Yo naturalmente en aquel momento cesé mi trabajo, vamos, al ayuntamiento le dije que eso no podía ser, pero demuestra, es un ejemplo más de esa descoordinación que además hace que se pierda muchísimo dinero cuando el dinero es tan escaso. Ahora, como decía el profesor Borras, para completar el cuadro intervienen las comarcas. Entonces yo he tenido encargos de comarcas que encargos que debían haber sido pues de otro organismo superior, y volvemos a lo mismo. Es precisa una coordinación y
un aprovechamiento racional del dinero que es escaso. Si no, el patrimonio aragonés seguirá sufriendo lo que está sufriendo actualmente. Vamos a hablar de casos concretos. Concretamente, no sé si tienen el pormenor de esa lista roja de monumentos de esos 59 edificios que están inscritos en esa lista y que pues, corren peligro la conservación de ese patrimonio que parece urgente. No sé si ustedes podrían decirme cuáles son aquellos edificios, aquellas obras, aquellos, pues sobre todo las grandes obras que tienen que acometerse, porque si no vamos a perder esos patrimonios, cuyo valor entiendo que sea más prioritario o tenga más valor que otros. ¿Cuáles serían esos edificios que hay que acometer las obras ya? Bueno, en mi caso concreto, yo vengo solicitando, porque yo no soy persona que me guste aparecer en los medios denunciando catástrofes de este tipo. Justamente todo lo contrario, es decir, siempre he procurado colaborar lealmente con todas las instituciones públicas y privadas, porque lo que me importa es la eficacia, no la noticia ni el escándalo. Entonces, vengo solicitando de los correspondientes directores generales de patrimonio que presten atención a una pequeña ermita mudéjar simplemente del mal estado del tejado y del mal estado general, pues bueno, puede desaparecer y es una de las ermitas que están incluidas en esa para mí inadecuadísima relación de 157 monumentos mudéjares de Aragón, uno de los mayores errores que se han cometido desde la administración, porque de esos 157 hay 14 o 15 que hubieran merecido estar en la lista del patrimonio de la humanidad, no solo 10, como tenemos ahora. Mientras que el resto de los monumentos tienen bastante consideración y catalogación, simplemente como bienes catalogados, ya está, o inventariados. Pues bien, como resulta que son patrimonio de la humanidad, la arquitectura mudéjar de Aragón es patrimonio de la humanidad, pues cualquier día te levantas con el sobresalto de que
es la ermita de Gañarul. Gañarul. Ha salido muchísimas veces en la prensa, en el Heraldo de Aragón, también en toda la prensa de Zaragoza, etc. Y entonces, bueno, siempre surgen problemas. En unos casos, el problema es la propiedad privada. La propiedad privada no la atiende, etc. El Estado y las autonomías tienen capacidad de expropiar. Expropiar, restaurar y luego remitir hacia el propietario la carga. Pero claro, ¿quién es el director general que se atreve hoy día a expropiar en ningún campo del patrimonio? ¿Cómo? Si no, no puede salir ni a la calle, porque no tiene instrumentos, no tiene, para empezar, instrumentos sencillos. Inspectores de patrimonio, de la misma forma que hay inspectores de Hacienda, que cuánto costaría tener inspectores de patrimonio con la enorme cantidad de profesionales que tenemos formados en historia del arte, en arqueología, en patrimonio industrial, en patrimonio bibliográfico, en todo tipo de patrimonio, en el concepto más amplio del patrimonio. El director general dispone de dos o tres técnicos que puede enviar en el momento en que le denuncian un caso. Tú lo sabes perfectamente, Joaquín, esta situación. No hay recursos, es decir, ¿quién es el responsable de la gestión? Carece de recursos. Entonces, no vamos a echar las culpas sobre el que no las tiene tampoco. Insistiendo en lo que dice el profesor Borrás, a veces esa preocupación es por los bienes inmuebles. Sin embargo, ¿cuántas veces encontramos en iglesias que están en un estado aceptable, digamos, pues unos cuadros muy interesantes de época barroca o de época incluso renacentista en un estado lastimoso? Todo eso, naturalmente, si no está en los inventarios, del edificio, pues sí, se quedan y nadie se preocupa de ellos. Y eso también. No, y pueden estar, Joaquín, pueden estar inventariados y catalogados, porque el estado de nuestros inventarios y catálogos es bastante caótico, sí, en el sentido de que se han hecho números
valiosísimos del Estado, catalogaciones, inventarios de la Iglesia, de instituciones privadas, etcétera, pero en general hoy día conocemos nuestro patrimonio, cualquier pieza que desaparezca está por lo menos inventariada, catalogada, fotografiada, se conoce, etcétera. Es el descuido de un patrimonio que la gente no tiene conciencia de que es suyo. Es decir, el problema es que parece que el patrimonio, bueno, pues será del Estado, de la administración, de la Iglesia. La Iglesia tampoco ha hecho demasiado por el generar la conciencia de que el patrimonio es de los fieles. Ahí tenemos ahora el caso reciente y hiriente de la diócesis de los bienes de la diócesis de Lérida. Es decir, si no hay que darle más vueltas, si el patrimonio es de los fieles, es decir, es de las parroquias que no son entidades abstractas, que son los fieles que están debajo de la torre, entonces, ¿cómo el patrimonio no va a donde tiene que ir? Es decir, a sus legítimos poseedores. Esto hace que la gente piense que el patrimonio no es suyo. Y no te digo nada ya, Bilbilis, o un yacimiento arqueológico que está allí en el monte, y dicen, ¿y eso de quién es? Ah, pues eso del profesor Martín Bueno, que es el que lo restaura, el que lo excava, el que lo estudia. A esta parte de la mesa, ¿qué proyectos consideran este honor? Pues a partir de ahí
carga con tal totalmente con las consecuencias de su conservación. Pero aquí no solo apuntamos a lo que facilita, pero no a lo que obliga. Ese es un ejemplo. Y luego, efectivamente, se ha hablado de la existencia o de la necesidad de órganos consultivos reguladores, pero aquí existían comisiones. La de monumentos se ha mantenido, pero existía una comisión de arqueología y existía una comisión de museos que en el momento en que crearon problemas se hicieron desaparecer, y hace varias legislaturas que ni existen ni se les ha convocado. ¿Por qué? Porque se planteaban problemas y la administración, los directores generales o los consejeros de turno lo que no querían eran problemas. Porque aquí tenemos mucha tradición de echar tierra sobre el asunto, dejar que las situaciones se pudran, y al final, cuando se pudren, lo que se hace es perder patrimonio, enfrentar a la gente que siempre y sistemáticamente va a pensar que la administración no actúa, cuando la administración muchas veces sí que actúa, pero tarde, a destiempo y realmente mal. Yo no le quito ni un ápice de responsabilidad a las administraciones. Y efectivamente tenemos demasiadas administraciones con competencias y sin recursos. Pero la ley del patrimonio, la 1685, estableció por vez primera en la historia de la legislación de patrimonio española, que ha sido una de las mejores de Europa desde el final del siglo XIX y, por supuesto, la del 33. Hombre, para que hubiera una ley de patrimonio de la República que en la época de la dictadura no se derogase, quiere decir que era muy buena o que no les interesaba lo más mínimo el patrimonio. Carguémosles la proporción en lo que queramos a las dos circunstancias. Pero efectivamente con esa legislación se podían hacer muchas cosas y no se han hecho. Legislación tenemos mucha, pero tradición de incumplimiento efectivamente más. Y los municipios, que son los primeros que tienen obligación, paradójicamente no tienen recursos. Y si se les transfieres competencias, transfiéreles también recursos, porque es que si no, no hacemos nada. Me gustaría pedirles, como le ha hecho el profesor Borrás, algún ejemplo concreto de pues, alguna obra, algún edificio que corra especialmente peligro. Yo creo que para irnos ya más hacia
hacia los siglos XIX y XX, hombre, el edificio que realmente tenemos que resolver es para
el siglo XIX y el siglo XX tienen unas características diferentes a los siglos anteriores, ¿no? Y que eso hay que conservarlo, esas características. Sí, pero al hilo de lo que dices, eso significa hacer cosas sencillas y con sentido común. Y muchas veces las administraciones que intervienen quieren hacer algo grande que se vea. Y algo grande que se vea, pues les lleva a convocar proyectos que no caben en los lugares donde tienen que instalarse. Ejemplo reciente también y muy llamativo, el famoso espacio Goya, que se convoca un concurso internacional de proyectos cuando había ya una serie de arquitectos además especialmente invitados para que concurrieran, en donde la administración aragonesa en bloque, salvo este señor que votó en contra, la administración aragonesa en bloque ya se había pronunciado previamente sobre lo que quería. Quería algo que fuera llamativo, algo que desde el punto de vista de la arquitectura moderna fuera, bueno, estupendo, pero había que hacerlo en la Escuela de Artes y Oficios. Por favor, eso es una contradicción de entrada enorme, porque si tú quieres convocar un concurso libre de creación de proyectos, bueno, pues instala ese espacio en otro lugar, pero no pongas contra la pared a la gente que tiene que concurrir. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que toda la rehabilitación, esto perdona Joaquín porque tú lo sabes muchísimo mejor que yo, toda rehabilitación tiene el límite que ha establecido perfectamente Pilar Biel, que tiene una cabeza muy bien ordenada y es una profesora estupenda. La rehabilitación viene condicionada por la tipología del edificio que se rehabilita. En un gran complejo industrial, tú puedes, jugando con esas dimensiones y con esas escalas, tú puedes ahí introducir espacios ancla, puedes romper paredes, abrir cosas, ¿no? Pero claro, en una escuela
clarísimamente en 1908 pretender romper por dentro el edificio, eso es anularlo, eso es destruirlo. El ejemplo anterior lo ha puesto perfectamente con el fleta y ya deberíamos de haber escarmentado en cabeza ajena. Es decir, el fleta es un proyecto que está el error del fleta fue no haberlo rehabilitado para lo que era. Y ya está, pero había que hacer algo muy grande. Entonces, sí. ¿Qué es algo muy grande? Pues a ver si ponemos ahí una ópera o no sé qué. Y no cabe. Y claro, luego excavan y aparecen cementerios islámicos. Excavan más y aparece la capa freática del Ebro. ¿Por qué? Porque es todo, desde un primer momento, es todo una absoluta barbaridad. Es una contradicción proceder a eso. Y en este caso, en el teatro de Fleta, ¿tiene solución? ¿Se podría rehabilitar? ¿Se podría...? La solución sería volver a su estado inicial. Pero su estado inicial ya está destruido. O sea, fue una obra totalmente dentro de los cánones del siglo XX por uno de los buenos arquitectos que hemos tenido en Zaragoza, como fue don José de Yarza, hecho en un momento y para una función. Aquí estamos haciendo una cosa, coger la Carta de Venecia, que es, digamos, la Biblia de la restauración, y darle la vuelta. La Carta de Venecia dice que a los edificios, para conservarlos una vez restaurados, hay que darles un uso. Si no, los edificios comienzan otra vez su degradación. Aquí le hemos dado la vuelta. Entonces decimos, vamos a inventar un uso y vamos a coger un edificio y a meter ese uso en ese edificio. Oiga, que ese edificio no admite ese uso. Bueno, da igual. Ya nos cargaremos el edificio, lo transformaremos y claro, eso es lo que no puede ser. Así es una forma de destrucción como puede ser el derribo. Y no sé si soy muy duro, pero creo que es así. Y lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo, esa transformación torticera de la Carta de Venecia y de todas las cartas que da la baraja con las cuales jugamos los restauradores. Y bueno, eso, por ejemplo, ha detenido proyectos como el Cine Fuenclara. Vale, claro, es que piensan en funciones, previamente tienen ideas.
luego en monumentos o en edificios cuya rehabilitación no permite albergar esa función. Es más, ha habido edificios que se han rehabilitado sin pensar en la función y luego parece como si los políticos se sintieran inhibidos para encontrar una función para ese edificio, es decir, cosas que están rehabilitadas y sin uso. Es un poco el criterio de la frivolización de la cultura. Todo edificio antiguo, más o menos antiguo, parece que sirve para cualquier cosa, y cuando no se sabe para qué sirve, sirve para instalar una casa de cultura o un museo, lo cual es una aberración absoluta, como todos nosotros sabemos. El Fleta era una aberración absoluta, pretender hacer un foso para albergar almacenes, cosas, vestuarios a 40 metros de profundidad, cuando sabemos que en Zaragoza a 12 metros de profundidad está el freático del Ebro, y si no, que se haga una procesión al salón de recepción de Pedro IV en la Aljafería, se mire dónde está el aljibe, se vea dónde está el agua, y ahí está el freático de Zaragoza. Es que no hay que irse a otro lugar. El que en un edificio como el Fleta se haya invertido más dinero en alquilar andamios de lo que realmente podía costar la obra en el momento original es un despropósito absoluto. Y la gente está, los que piensan que todavía se puede hacer algo con ellos, están muy alterados. Y las administraciones desde hace tiempo lo que están esperando, pero naturalmente nadie lo dirá, es saber si viene un temporal de viento, furia, nieve y lo que sea, y lo deja caer, y lo hace caer. Lo cual será una desgracia, entonces nos rasgaremos las vestiduras, pero en el fondo mucha gente respirarán profundamente porque se han quitado el problema de encima. Y es la realidad. Es la realidad. Sobre la tragedia de cómo han dejado el Fleta o lo que queda del Fleta, es que se han invertido al parecer 14 millones de euros en destruirlo, porque no se ha hecho nada. 14 millones que podrían haberse utilizado en otras muchas obras. Yo ahora tengo una obra mudéjar, precisamente, que antes lo hablaba con el doctor Borras, para la que este año he tenido consignados 30.000 euros y
hombre, seamos serios. Seamos serios. Para empezar, ¿no? Hombre, luego también que este tipo de actuaciones que buscan pues la espectacularidad y un poco la grandilocuencia de intervenir en el patrimonio, lo que generan es que el patrimonio tenga también muy mala prensa en la ciudadanía, ¿no? Porque se transmite una, yo creo que una imagen bastante negativa de lo que es el patrimonio y para qué sirve el patrimonio hacia el conjunto de los ciudadanos, porque parece que si no se invierte mucho es muy complicado conservar el patrimonio. Y no es así, ¿no? Siempre ha tenido mala prensa el patrimonio. Recordar cuando la legislación de patrimonio se aplicaba contra la ciudadanía. Claro, es decir, todas las restricciones que ponía, que decían esto son restricciones de patrimonio para que uno rehabilitase su casa, hasta que el Estado se dio cuenta de que era rentable rehabilitar las casas antiguas en las ciudades y no derribarlas o demolerlas todas, salvo aquellas que el patrimonio protegía, con lo cual sus propietarios habían caído bajo la legislación de patrimonio. El ejemplo más claro, la actual sede de Justicia de Aragón. La actual sede de Justicia de Aragón era de propiedad particular. Se le expropió a la propiedad particular por el precio del catastro. Después de que se le dijo a los propietarios que no la podían tocar, que no la podían rehabilitar, los propietarios le llamaban la jodida casa. Yo creo que la expresión aquí ahora está autorizada porque era como le llamaban ellos. Bueno, pues este edificio, la administración aragonesa lo vació por completo para hacerlo nuevo ahora, para rehabilitarlo nuevo, lo que no les había permitido a los propietarios, a los ciudadanos. Ese sentido de que el patrimonio ha sido una carga en muchas generaciones de ciudadanos está todavía vivo, está todavía vivo. Que no me, tú lo sabrás por los campos, que no me salga en mi campo. Claro, pero es que un yacimiento, no. Porque me fastidia. Se acaba nuestro tiempo, me gustaría una reflexión final ya de punto y final, porque estamos fuera de tiempo. Sí,
muchísimas veces tenía un solar o tenía un campo y llegaron los romanos y no, mire, usted tenía un campo, pero los romanos estaban entonces. Es decir, el patrimonio está ahí. Si queremos que sirva para algo, tenemos que protegerlo y darle una utilidad, pero sobre todo tenemos una responsabilidad hacia las generaciones futuras, es mantenerlo y transmitirlo. Pilar, bien, el último mensaje. ¿Cómo convencer a la gente de que hay que invertir incluso en tiempos de crisis para conservar el patrimonio? Bueno, pues porque yo creo que el patrimonio es nuestra historia. Entonces, a través de los bienes materiales, sean inmuebles, sean muebles, lo que nos hace es reconocernos como sociedad. Entonces, el patrimonio no cuenta nuestro pasado, nos cuenta cómo hemos sido y nos cuenta también hacia dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, bueno, si buscamos nuestras identidades, la identidad la tenemos en lo que tenemos a nuestro alrededor y eso es el patrimonio. Joaquín, una última conclusión. En primer lugar, sobre lo que dice Pilar, que estoy totalmente de acuerdo, es en la escuela donde hay que hacer que la gente sepa lo que es su patrimonio, conozca su historia, que en estos momentos desgraciadamente se conoce muy mal, y en algunos sitios, como sabéis, en algunas regiones de España, se les da una enseñanza torticera. Y luego, una vez que ese patrimonio sea conocido, esa historia sea conocida y amada por los niños desde pequeños, ese patrimonio será reconocido. Y entonces es el momento de reconstruirlo, restaurarlo y transmitirlo, como dice muy bien el profesor Bueno, transmitirlo a las próximas generaciones, que esa es nuestra obligación. Profesor Borras. En una definición filosófica, ahora que está próximo el Día de la Filosofía, que creo que es mañana, si Ortega decía yo soy yo y mi circunstancia, podemos decir nosotros somos nosotros y nuestro patrimonio. Es decir, hasta que no tengamos conciencia de que el patrimonio somos nosotros, no tendremos una cabal conciencia, un cabal pensamiento de lo que el patrimonio significa en nuestras vidas. Bueno, pues con estos mensajes nos quedamos. Voy a hacer un mini resumen
desde muy pequeñitos conozcamos y empecemos a respetar nuestro patrimonio, que hay que crear una mejor coordinación a través de los organismos pertinentes entre las administraciones para que no se despilfarre el dinero, y menos en estos casos, que hay que hacer un diagnóstico de la situación de nuestro patrimonio para establecer una lista de prioridades, que la rehabilitación debe ir condicionada por el edificio y no al revés, no intentar crear usos nuevos. Y me voy a quedar con una última frase, que es necesitamos hacer cosas sencillas y con sentido común, no algo grande y que se vea. Pues con estas, si les parece bien como resumen de esta mesa, un placer haberles tenido aquí. Y a ustedes ya les veremos la próxima semana en el Aragoneses.